bad news. He's bad, bad news. Baddest man on Batman's river. Yes, sirree. He's a rattlesnake in a bowler hat, a low down ornery river rat. And my friend, it's obvious that he's bad clean through. Take a look at his close-set beady eyes and hear his king-sized line of lies. And it should come as no surprise, he's bad, bad news. He's bad, bad news. He's the baddest man on Batman's river, where virtue is a sin. And along the banks of Batman's river, they call this man the king. He's a murderous man in a dirty fight. His middle name is Dynamite. Although he's always most polite, he's bad clean through. If you just inquire at any bank, you're sure to find his credit stank. In fact, you'll find his feet wet rank. He's bad, bad news. He's bad, bad news. He's the baddest man of Batman's river, where virtue is a sin. And along the banks of Batman's river, they call this man the king. He's a rattlesnake in a bowler hat, a low down river rat. And my friend, it's obvious that he's mad clean through. Take a look at his close-set beady eyes and hear his king-sized line of lies. Vaya, ¿cuándo lo han puesto? Después del último atraco de la banda de King. Está hecha a prueba de robos y solo yo conozco la combinación. ¿Le importaría volverse, por favor? Pase usted. Eche un vistazo. Sólido. 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 Muchachos, qué forma de comportarse. Guardar esas pistolas. Vamos, guardarlas. Ángel, dale. Esta es tu parte. ¿Es que tienes que bajarte aquí? La novia de mi infancia me espera. Y lleva esperándome mucho tiempo. Pues como no te desprisa. Kansas City. ¿Por qué no te vienes conmigo a Chicago, Ángel? Tengo grandes planes. Los míos son pequeños, la casa llena de críos. Esta vez creo que sí me casaré. ¿Es que vas a gastar todo con una sola mujer? Se llama Annie. Y la hicieron en el cielo. Pareces preocupado. Conocí a cierta Annie en Kansas. Annie la facilona. We'll drink a toast to the old gang. Nunca deberíamos separarnos, ¿verdad, amigo? Sí.
Sí. Se me parte el corazón al dejarte, viejo. Vamos. ¿Por qué no vienes a Nueva York conmigo? Oh, no, 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 no. Chicago es lo mío. Estar lleno de mujeres bonitas. We hope that we'll never say farewell again. Perdóneme, creí que era el coche restaurante. ¡Espere, señora! ¿A qué se dedica usted, señor King? Bancos. Traslado fondos de un sitio a otro. ¿Cuánto tiempo hace que es viuda, Alicia? Oh, desde el 4 de julio. Aquella noche estábamos celebrando algo, Charlie y yo. Desde la ventana del dormitorio se veían los cohetes explotar en el cielo. Charlie se había puesto un poquito excitado. Bueno, explotó lo mismo que uno de aquellos cohetes. Buen viaje, Charlie. Hello, my turtle dove. You're my prisoner of love. Una señora como usted no debería viajar sola. No estoy sola. So come, my turtle dove. Let's ring. Así que es usted afortunado. ¿Eres feliz, cariño? Ding dong, ding dong, ding. And we will be. Si el señor quisiera quitarse el sombrero, por favor. Hay una dama presente. Amados míos, nos hemos reunido. Prisoner of love and love. ¿Puedo saber en qué estás pensando, señora Kim? ¿Ha habido algún caso de locura en tu familia, señor King? ¡No puedes hacerme esto! Y además el día de la boda. ¡Te aseguro! ¿Cuánto tiempo cree que deberá estar internado, doctor? 6 meses, señora King. Tenga, quiero que esté bien atendido, que no le falte nada. Bueno, sin exagerar, claro. Adiós, querido. And we will bill and coo if you become my true prisoner of love and loving wife. Each bringing with him a small souvenir of all the good times we had while it lasted. But now there is a new shape to be blasted in with the new, out with the old. May all of our pathways be covered with gold. Refrain, and we hope that we'll never say.
¿Qué van a tomar? Una cerveza. Pero grande. Que sean tres. King ha debido volverse loco. Mira que traernos a este pueblo otra vez. Hemos robado el banco dos veces, pero tres. Quizá no venga. A lo mejor ni nos ha llamado. Podría ser una trampa y no tenemos armas. Vámonos antes de que nos reconozcan. ¿A dónde? ¿Irnos a dónde? ¿Quién paga? Estamos esperando. Sí, tenemos una cita. Con un hombre muy importante. Ya. Escuchen, vagabundos. O pagan ahora mismo, les voy a dar un escarmiento. La fiesta es arriba, muchachos. Tardasteis mucho en llegar. ¿Cómo vamos a repartir? Mitad para mí, mitad para vosotros. Un cuerno. Usted solo es uno. Nosotros ocho. Eso significa una novena parte. O sea, un 11%. Que son 2.750 dólares. Aquí mando yo. Yo os he llamado. Quiero por lo menos 5.000 dólares. 4.000. Es mi última oferta. De acuerdo. Amigos, hasta la muerte. Eso mismo. Hasta el final. Hasta el final. Kim, ¿en qué negocio vas a meternos? Sí, yo también estoy deseando saberlo. Es una experiencia nueva. ¿A qué vamos a dedicarnos? Servicios especializados. Hombre, suena bien. He's bad, bad news. 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 Vamos a empezar una revolución. Ahí está el Ariel. Atracará dentro de unos minutos. Muchachos, vamos a dar un paseo en barco. Pero bueno, serviros. ¡Ey! ¡Ey! Camarero, oiga. Es que no me oye. Quiero que me sirva una copa. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la gente? ¿Es que no hay nadie aquí? Thank you.
¿Entonces todo arreglado, señor King? Quiero que ellos se enteren directamente por usted, señor Montero. Vean esto. Mañana por la noche, a estas horas. Señor King, por favor. Decía que mañana por la noche, a estas horas, el barco se encontrará a 20 kilómetros de la misión de San José. Este es el sitio. Aquí. ¿Qué sitio? King. El ejército mexicano usa la misión como arsenal. El señor Montero quiere que la volemos nosotros. ¿Y por qué quiere que hagamos eso? No nos importa el porqué. Van a pagarnos por volarla. Así que la volaremos. ¿Cuándo nos pagan? El señor Montero dice que cobraremos cuando regresemos al barco. $10,000 en oro. ¿Cómo sabemos que es verdad? He oído hablar del señor Montero. Si da su palabra es suficiente para mí. ¿Verdad, Kim? Te estaba esperando. Tuve un día muy ocupado en la oficina. Me porté mal contigo. Ya pasó todo. No creo que olvides tan fácilmente. Aquel dinero te hacía más falta que a mí. Todavía me remuerde la conciencia. Ahí está el rebaño. Me gustaría beber algo. ¿Puedo? Bueno, date prisa. Siéntate. Lárgate, puerco. Te invito a un trago. Solo bebo con oficiales. Tengo dinero. ¿Ah, sí? ¿Cómo te llamas? Ángel. Yo Conchita. Y creo que me gustas. Eso está bien. ¿Tienes solo una moneda de oro? ¿O dos? A lo mejor tres, cuatro, o puede que cinco. Toma. ¿Te gustaría que fuéramos buenos amigos? Podríamos ir a la iglesia, ¿no? Es el arsenal. Si te ven por allí, te cortan la cabeza. Pero encontraremos un sitio. ¡Conchita! La hora de llevar el pienso. Thank you.
¿Qué? ¿Pasándolo bien? Conchita, vamos arriba. Anda, mujer. Ven conmigo, ven. No tan deprisa. Dame ahora mismo todo el dinero que llevas encima o grito. ¿Grita? ¿Quieres un beso? No, no me fío. ¿No sabes que está prohibido entrar aquí? Vamos a llevarle al comandante. ¡Hijo vamos, de mala madre! ¡Ojalá te partan la cabeza! ¡Maldita sea tu alma, teniente, que lo fusilen! Thank you.
Vino con el pastor viejo. ¿Quién eres? ¡Registradle! Mirar el arsenal. Hacerle hablar. ¡Habla, muchacho! ¡Tú, ayuda! ¡Vosotros! ¡Venid aquí! ¡Listo! ¡Nos vamos! Pasando de largo, Kim. Solamente le sacamos una hora de ventaja, nos van a cazar. Y aquí no podemos defendernos. El barco se detendrá. He pagado al piloto. Thank you.
¿Por qué no aprietas el gatillo? Nos hace falta todavía. No sé nadar. Voy a quedarme a vigilar. No creo que sea necesario, Odin. ¿Verdad, capitán? Cruzarás al lado americano. Sí, excelencia. Y los perseguiremos por las dos orillas del río. Si la caballería americana os coge, no quiero saber ni una palabra. Lo que usted diga, excelencia. Hasta hombres como yo pueden servir a México. Si los revolucionarios tuvieran oro, estarías trabajando para ellos. Sí, excelencia. No eres más que un bandido. Sí, excelencia. Recuerda, Canales, cuando la revolución termine, haré lo posible por colgarte. Sí, excelencia. ¿Dónde están nuestros 10.000? Ya no hay 10.000. O un millón o nada. ¿Está bien eso, Kim? De acuerdo, voy a explicarlo. ¿Por qué creen ustedes que tuvimos que volar el arsenal? ¿Para ganar la revolución? Imbécil. Las armas que han destruido tendrán que ser reemplazadas por el gobierno mexicano, ¿está claro? Muy claro. Claro. ¿Dónde está el millón de dólares? Eso, que nos enteremos. El gobierno mexicano tiene que mandar un millón de dólares a El Paso para comprar más armas. El gobierno mexicano tiene que mandar un millón de dólares a El Paso para comprar más armas. Y nosotros nos quedamos con el millón. ¿Y nosotros nos quedamos con el millón? Eso suena bien. ¿Cómo? Montero es un revolucionario, pero también es un agente al servicio del gobierno mexicano. Apoderándose del cheque y luego cobrándolo, en realidad, hace un servicio a la revolución. O sea, que hasta resulta un patriota. Sí, señor, exacto. Y repartimos al 50%. ¿Al 50%? Estupendo. ¿Dónde encontraremos a Montero? En el puerto de Bodhi. Entonces, ¿para qué nos necesitas? No me fío de él. Eso no está bien. De tu propio marido. ¿Cuando hay un millón en juego? Oye, no se fía de su propio marido. Muchachos, creo que nos han tomado el pelo otra vez. ¿Señor Montero? Habitación número 3. ¿Está solo? Otro hombre llegó con él. ¿Buscando 25.000 dólares? Déjale, Odi. ¿Quién es? Seguro que el que traía el dinero.
heart of stone, a nerve of steel, and a million-dollar smile. A living stick of dynamite.
de ahí. Adentro, adentro. Idiota. Ayudarle. Rodearlos allí en la cabaña. Esto es una trampa. Antonio, Juan, ya podéis ir a recoger los cadáveres. ¡Tiburcio! Luis, buscar y encontraréis un cheque por $1,000,000. ¡Señor King! ¡Le oigo! ¡No quiero pelear con usted! ¡Sí, eso ya lo veo! ¡Voy a salir! ¡Ahora salgo! ¡Adelante! ¿Tiene usted el cheque? ¡Montero no lo tenía! ¿Usted también sabe lo del cheque? Todo el mundo lo sabe. Tantos muertos para nada. Me gustaría hacer un trato con usted, señor King. No creo que me haga falta. Mire, yo soy un bandido y usted roba bancos, ¿no? Bueno, ¿y qué? Eso, que los dos buscamos lo mismo, el dinero de los demás, ¿no? ¿No? O sea, que usted y yo estamos del mismo lado. Somos amigos. Escuche, amigo. ¿De dónde viene el dinero? Del gobierno mexicano. ¿Y quién es el gobierno mexicano? El pueblo de México. ¿Y quién es el pueblo de México? Yo soy un mexicano. ¿Y quién es usted? Mi amigo. ¡Mi amigo! ¿Y qué puedo hacer por usted, amigo?
Oiga, esa señora Montero, no debemos fiarnos. Es una mala mujer. Entréguemela y yo encontraré el dinero, ¿de acuerdo? ¿Cómo piensa hacerlo? Ya sabe. Sí, pero prefiero hacerlo por mi cuenta. ¿Qué? ¿Le habéis cogido por fin? En efecto. ¿Ha muerto? Sí, eres viuda otra vez. Pero qué mala suerte tengo. No es culpa tuya, preciosa. Nunca me volveré a casar. ¿Cuántos remordimientos? Preferiría estar muerta. No debes perder las esperanzas. Si al menos tuviera una razón para vivir. Tienes un millón de razones. Llevaba el cheque encima. Escucha, no estoy buscando un juego de ropa interior. Sabes muy bien que ese tipo no tenía el cheque. Creías que mataríamos a Montero y que los bandidos nos matarían a nosotros. Tú te largabas con el millón dejando dos maridos muertos. Nunca pensaste que Canales y yo... Oh, lo siento. Sigue. Canales no me buscaba a mí, te quería a ti. ¿Para casarse conmigo? No. Por el dinero. Dice que tú lo tienes. Le aticé fuerte, llevaba el barco hacia la orilla de los bandidos. Le dejaste bien. Tieso. Como un tablón. Oiga, no me diga que es usted la camarera. De acuerdo. No soy la camarera. ¿Y qué es lo que está buscando aquí? A un hombre. No creo que le haga falta. Estoy buscando a Montero. Entonces busca en un sitio equivocado. Está muerto. Está vivo y en este barco. Nena, el Montero que yo vi está muerto. Y habrá ido derechito a los infiernos. El Montero que usted vio era un impostor. ¿Por qué dice eso? Porque no tendría el cheque, ¿verdad? ¿Pero de qué demonios está hablando? ¿Es que todo el mundo sabe lo del maldito cheque? No se puede mantener en secreto un millón de dólares, guapo. Déjame mirarte a los ojos. ¿Por qué? Eres una embustera. ¿Y ahora qué te pasa? ¿Dónde está el verdadero Montero? Te regreso a México. Mientes otra vez. ¿Dónde está? Lejos de ti. ¿Lejos de mí? ¿Te preocupas por él? Ha conseguido lo que quería. Te ha utilizado como cebo. Has corrido con todos los peligros y todavía le proteges. Te molesta, ¿verdad? A un hombre así hay que matarle. ¿Por el dinero o porque es mi marido? ¿No está ahí? Paco. Empezaba a sentirme incómodo. Lástima que no saliera un segundo más tarde. ¿Va usted a matarme, señor King?
Usted mató al hombre del hotel. Es justo que ahora le toque el turno. Yo no he matado a nadie. Algún cómplice de nuestro grupo debió liquidarle por razones políticas. Es usted un asesino. Quien mata por razones políticas no es un asesino. Y a mí no me gusta asociarme con asesinos. ¿Va a decirme ahora dónde tiene ese cheque? No lo tengo. ¿Dónde está? Es un poco complicado. Explíquemelo. Tal vez haya visto la oficina de Wells Fargo en Bodie. La he visto. Pues ahí cobré el cheque y ordené que enviaran el dinero a Laredo. ¿Que lo enviaran a quién? A mí, naturalmente. ¿De quién otro podía fiarme? Si está buscando un revólver, Montero, siga. No es eso. Es solo mi recibo. Aquí dice muy claro que el tenedor deberá ser identificado como Francisco Montero. ¿Lo ves? Ya te dije que no podrías hacer nada. Muy bien, Montero. Iremos a Laredo juntos. No vamos a ir a Laredo. Por lo menos en barco. Escuchad. Las máquinas se han parado hace rato. Vamos a la deriva arrastrados por la corriente. Tenías que haber contratado a tu exmarido. Pues cuando me casé con él parecía tonto. Las máquinas no funcionan. Alguien las ha estropeado. Tú conoces el río Ángel. ¿Cómo podemos llegar a Laredo? Sin las máquinas iremos tan despacio que los bandidos pueden alcanzarnos a caballo. Di a Odi que se acerque a la orilla mexicana. Es una equivocación. ¿Prefiere caer en manos de los bandidos, entonces? Eso sería todavía peor. Tendremos que correr ese riesgo, cariño. Ríndanse, amigos. Son ustedes prisioneros de la revolución. Todos han sido denunciados. ¿Por qué? Para los enemigos de la revolución hay un castigo solamente. ¿Nos incluye a todos? Esta señora es mi mujer. Es mi mujer. Ah, una disputa matrimonial. Se arreglará. Fusilarlos a todos. Teniente, quiero hablar con el coronel. ¿Usted conoce al coronel? El coronel Fierro fue mi asistente en la academia militar. Ah, ¿sí? ¿Cómo han cambiado los tiempos, eh? Sí, pero creo que en recuerdo de aquellos tiempos pediré al coronel que le fusilen. Bueno, si es tan amigo del coronel... ¡Enrique! ¡Paco! Otra vez juntos. Vuelves a equivocarte de bando, ¿eh? Ahí tienes a los prisioneros. Me perdonas, ¿eh? Sí. Yo le conozco. ¡Paren ese pelotón! ¿Dónde nos hemos visto antes? Recordará mi cara de algún cartel. En América es un bandido famoso. ¿En cuánto está valorado? $10,000 es mi última cotización. ¿Y sus amigos? Yo diría 25,000.
al por mayor. Creo que me está ocultando algo. Oh. Luis. Luis, ¿cuántas veces tengo que decirte que no debes interrumpirme cuando estoy interrogando? Siempre se me olvida, excelencia. Oh. Acuérdate. Acuérdate. ¡Uy! ¡Uy! Dolores, querida. Explícame otra vez lo del millón de dólares, ese cheque pagadero en Laredo. Yo he traído a los pichones. Averígualo tú. Buena chica, ¿eh? Encerrarlos. Gracias. Oh, Enrique. ¿La conozco? Todavía no. ¿Sírvase café? Oh, estoy hambrienta, no he desayunado todavía. Coronel, ¿le fusilo ya? Perdone. Paco, ¿cuánto me darían por ti? Yo soy pobre como tú, un servidor del pueblo. Ser pobre no es para sentirse avergonzado, aunque tampoco para estar orgulloso. Pero, Paco, para seguir vivo en estos tiempos, hay que ser valioso. Dame fuego. Debes tener algo importante que decir. ¿Eh? Soy la gallina que pone los huevos de oro. Pregunta, Dolores. Eso es lo que intentaba explicarte. Desde luego. ¿Qué te dije de este hombre, Dolores? Es Paco, mi viejo amigo Paco, ¿eh? Yo le limpiaba las botas en la academia, ¿verdad? Encerrarlo con los gringos. Señor. Recuérdalo, Enrique. Gane quien gane la revolución, tú acabarás limpiando botas otra vez. Dolores. Bueno, y ahora hablemos de nosotros. ¿Qué es lo que admira más en una mujer, coronel? La fidelidad. ¿Y después? ¿No creen que sería mucho mejor para todos si actuáramos de forma más civilizada? ¿Qué quiere decir? ¿Qué demonios ve ella en usted? Creo que nunca lo entendería. Ahora mismo voy a agarrarle y... Espera un momento. Usted habla de ser más civilizado, sí me parece muy bien. Tengo una propuesta que hacerle. Repartiremos. ¿Repartiremos qué? Repartiremos todo, incluso la mujer. Con el dinero que cobraré en Laredo, hemos planeado vivir en París. ¿Parlez-vous français? ¿Has oído lo que te ha llamado? ¿Vas a aguantarlo? Como ve, tiene el problema del idioma. En París nunca beben whisky, sino vino, y eso a usted le parecerá perfume. La única diversión consiste en asistir a la ópera. Los domingos pasean por el Bois de Boulogne, un parque, ¿sabes? Donde se da de comer a los cisnes. No creo que le gustase vivir con nosotros. Preferiría reventar. ¿Lo ve? ¡Ay!
de adelante. ¡Arranca el coche! ¿Qué hubiera hecho Napoleón en este momento? ¡Soldados de la Revolución! ¡Ha llegado el momento de la gloria! ¡Vais a convertiros en leyenda! ¡Vuestros nombres serán grabados en el libro de los héroes! ¡Y las campanas de todo el país repicarán por vosotros! ¡Soldados! ¡Abrid la puerta! ¡Adelante! ¡Hacia la victoria! La señora Montero me ha explicado que ustedes saben mucho de explosivos. Hemos volado unas cuantas cosas. El cañón federal. Lo encuentro muy molesto. Si ustedes lo destruyen, les dejaré libres. De acuerdo. Primero dígame qué plan tiene. Bueno, no voy a ir montaña abajo con la espada en la mano. No, no, estoy seguro de que se le ocurrirá algo mucho más sucio y rastrero. Veo que piensa como yo. Somos bandidos. Respetamos la bandera de tregua. Dejadnos pasar. ¿Es usted el jefe, amigo? Excelencia, llámale excelencia. Sí, sí. Excelencia. Espere, excelencia. Yo conozco a estos hombres. ¡Ah! ¿Pero de qué? ¿Quién es el que va a hablar? Yo, excelencia. ¿Y por qué no habla él? Eso digo yo, ¿por qué no hablas tú? ¿Qué clase de oficiales son ustedes? ¿De dónde proceden? Es mi primo, somos del mismo pueblo. Excelencia, ahora recuerdo. Sí, estoy seguro que he visto estas caras hace muy poco, pero seguro, conozco a este hombre como si fuera mi hermano. Pero, ¿quién es? Digan al coronel Fierro que solo aceptamos la rendición incondicional. Nada más. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Rendición incondicional.
No, no, no. Bueno, nosotros no hemos venido a hablar de rendirnos, sino de otra cosa. ¿De otra cosa? ¿De qué? Verá, Excelencia, es sobre el cañón. Resulta molesto para el coronel. Así que han venido a pedirme que no siga disparando. Y para algo más. Queremos comprar el cañón. ¿Han oído esto? Nuestros amigos quieren comprar el cañón. ¿Y cuánto están dispuestos a pagar? $1,000,000. Claro, claro. Montero y $1,000,000. Tienen prisionero a Montero en el fuerte. Díganle a Fierro que no me interesa su oferta. Con mi cañón destrozaré el fuerte. Conseguiré $1,000,000 y tendré a Montero. Colgaré a Fierro y fusilaré a todos. Recuerde la bandera de tregua, Excelencia. Tienen un minuto para regresar al fuerte. ¡Idiotas! ¿Pero qué hacen? ¡Excelencia! ¡Ahora lo recuerdo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Disparar! ¿Sabe quiénes eran? ¿Quiénes? ¡Yo nunca olvido una cara, Excelencia! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos perdido! ¡Hemos perdido! ¿Crees que les importaría intentarlo otra vez? Lo recuerdo muy bien, Excelencia. La banda de King. Los cuatro gringos que volaron la misión. ¿Por qué me hace esto, Excelencia? Ya se lo he dicho. ¡Ya se lo he dicho! Yo nunca olvido una cara. Enrique. ¿Ah? ¿Conoces al general de las tropas que nos rodean? ¿A Duarte? Fuimos a la academia juntos. ¿Es rico? Su familia es dueña de Medio México. ¿Está casado? ¿Por qué? Porque las cosas van mal, coronel. Tú anoche me dijiste que me querías. Seamos prácticos, Enrique. ¿Qué quieres que haga? Rendirte. ¿A Duarte? Nunca. Yo le limpiaba las botas en la academia. Hazlo por mí, cariño. Teniente, están emplazando cañones en el sur y en las montañas del oeste. ¿Dónde está el coronel? ¿Quién fue el idiota que construyó este fuerte? Es una ratonera sin salida. Solo les prometí la libertad, no un viaje tranquilo a Laredo. ¿Dónde está Montero? ¿Cómo? Te dije que le vigilaras. ¿Y por qué diablos no lo vigilaste tú mismo? ¿Preocupados por mí, señores? Miren lo que he encontrado. ¿Qué es eso? Está muy claro, un viejo mapa del fuerte. Ponga el pie en esta esquina. Usted, sujete aquí.
Tú en esta parte, por favor, coronel. Y ahora dime, ¿qué ves? Parece un túnel. ¿Hacia dónde va? Hacia el río. ¿Y dónde empieza? En la iglesia. Desde luego, ¿qué te sugiere esto? Vamos, coronel. Aunque haya sido el último de la clase, esto tiene que sugerirte algo. Ya lo tengo. Ya lo tiene. Si nos quedamos sin agua, podremos conseguirla del río. Es un camino para escapar. ¿Es un camino para escapar? ¡Eso es lo que he dicho! ¿Te da miedo la oscuridad, querida? Lo único que le da miedo es no tener un céntimo. ¿Es algo nuevo, soldado? No sé, excelencia. Parecen muy ocupados construyendo algo allá arriba. ¿Construyendo qué? No puedo verlo. ¿No oye? ¡Silencio! ¡Silencio! Suena como si cerraran madera y clavaran clavos. Madera y clavos, naturalmente. Se están construyendo ya los ataúdes. Thank you.
soñado con ir en ese coche por la calle principal de México. La gente gritando. ¡Fierro, fierro! ¡Viva el presidente! ¿Puedo saber a quién se lo robaste? Fue un regalo de un banquero muerto. Ven con nosotros, Enrique. Tú ya tienes dos maridos. ¿Qué ibas a hacer conmigo? Algo se me ocurrirá. ¿Qué ves ahora? Al coronel que nos mira. Adiós, Enrique. ¿Algún último mensaje para tu mujer? Ánimo, Enrique. Los hombres valientes solo mueren una vez. Recuerde el Álamo. ¿El Álamo? ¿Qué Álamo? Aquella batalla que ganamos, excelencia. Ya lo sabía. Los cañones están preparados, excelencia. Se abrirá esa puerta de par en par. ¡Fuego! ¡Fuego a discreción! ¡Fuego! Yo soy un bandido, pero usted, ¿cómo acabó así? No fue sencillo. Deberíais ser amigos. Después de todo, tenéis una cosa en común, que soy yo. Podríamos compartirla. ¿Y cómo lo hacemos? ¿En días alternos o por semanas? ¿Por quién me habéis tomado? ¿Se lo decimos? Dentro de un momento serás rico. Tendré que casarte ahora que todavía eres pobre. Después vas a tener demasiadas chicas. Lo primero que voy a hacer es comprarte un vestido de terciopelo. Uno que se pueda quitar con facilidad. ¡Oh! Thank you.
señor Francisco Montero. Firme aquí. Sí, la firma coincide. Y la identificación es correcta. Firme el recibo, señor Montero. ¡Manos arriba! ¿Vienes, cariño? Claro, enseguida, Jesse. Lo hago, papá. Igualito que tu pobre madre.